Muy bienvenidos a todos nuestros queridos seguidores de la Seguistía de la Bandé, este, esta tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria, en este programa del pasado que no pasa. Esta semana eh, volvemos con la serie de la Revolución Rusa. Eh, nos quedamos en la disolución del Parlamento Ruso de la Duma por parte de los bolcheviques en 1918. El 19 de enero de 1918, el Parlamento ruso, la Duma, fue disuelta por los bolcheviques de Lenin, y así de esta forma eh, el, el, el líder comunista pues eh, se dispuso a asentar el marxismo, el, el marxismo-leninismo en Rusia, marxismo-leninismo, también denominado eh, socialismo real. O, o, más comúnmente conocido también como comunismo, el comunismo ruso, el bolchevismo. Muy bien, primero vamos a ver los, los pasos que fue dando Lenin y sus bolcheviques para la implantación del comunismo en Rusia. Eh, lo primero que hizo fue eh, abandonar la beligerancia de la Primera Guerra Mundial, sacó a Rusia de, de la Primera Guerra Mundial. No olvidemos, gracias a, a la situación de colapso. Social, de colapso económico, de colapso político, de colapso institucional que había producido eh, los desastres militares de, y también de colapso militar, eh, los, los desastres militares de, de Rusia en la Primera Guerra Mundial, en su enfrentamiento con, con Alemania, pues gracias a esa excepcionalidad, los bolcheviques habían logrado eh, alzarse con el poder. O sea, si Rusia no hubiera estado en la Primera Guerra Mundial, si Rusia no hubiera participado en la Primera Guerra Mundial y no hubiera tenido esas derrotas militares tan relevantes, tan importantes, eh, no se habría producido la situación de excepcionalidad que necesitaban los bolcheviques para, para alzarse con el poder, para hacerse con el gobierno de la nación. Esto es muy importante. Eh, solamente. En toda la historia del comunismo, en estos más de 100 años de comunismo y más de 100 millones de muertes, más de 100 millones de muertos que ha producido el comunismo, eh, solamente en 1973, ahora se va a cumplir el 50 aniversario en septiembre, solamente en el Chile de 1973, Salvador Allende eh, llegó al poder democráticamente. Ha sido la única vez que el comunismo ha llegado democráticamente al poder. El resto de países y el resto de situaciones en las que el comunismo ha llegado al poder, eh, piensen por ejemplo en esta, en esta sección que estamos analizando, en Rusia, piensen en Cuba, piensen en China, piensen en Vietnam, piensen en Corea, en tantos otros lugares, el comunismo siempre ha llegado al poder a través de una guerra, de una guerra civil, de golpes de Estado. Esto es una realidad histórica que ningún apologista del comunismo puede defender. Eh, de, 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 o, o puede echar abajo, porque los datos históricos y los documentos históricos son muy tozudos. Seguimos avanzando. 3 de marzo de 1918, ¿eh? ya estamos en 1918, eh, para sacar a Rusia de la guerra, lo que hace Lenin es firmar la, la paz de Brest-Litovsk, no sé, no sé muy bien cómo se pronuncia en ruso, Brest-Litovsk, con, con Alemania. ¿Y eh, ¿qué, qué, qué contiene esa paz de Brevetox del 3 de marzo de 1918? Pues eh, por esa paz firmada con Alemania para salir de la Primera Guerra Mundial, eh, Rusia le entrega, le cede a Alemania, eh, a los germanos, un territorio cercano a 2 millones de kilómetros cuadrados. Ojo el dato, eh, que esto no es... No es un corredorcillo, no es un valle, no es un pueblecito o dos, no, no, no. Dos millones de kilómetros cuadrados. Es cierto que eh, la extensión territorial de Rusia es enorme, pero dos millones de kilómetros cuadrados no está nada mal. ¿eh? En esos dos millones de kilómetros cuadrados viven 62, 62 millones de rusos eh, en 1918. 62 millones de rusos. Para pues, pues, hacer una comparativa, piensen que en España actualmente hay residiendo unos 47 millones de habitantes. 47 millones de habitantes. Hay en la España actual ahora, en todo el país, en todo el territorio nacional, 62 millones de rusos vivían en esos 2 millones de kilómetros cuadrados que por el tratado La Paz de Brexitox, eh, Lenin le cede y le entrega a Alemania. Y además, además eh, en ese tratado de paz, eh, la Rusia de Lenin eh, se compromete a pagar a la Alemania del Kaiser Guillermo I, a la Alemania del Segundo Reich, una, unas indemnizaciones de guerra que ascienden a 6.000 millones de marcos. 6.000 millones de marcos. Retengan estos datos porque son de una importancia eh, tremenda, porque son, eh, son muy graves. Es decir, eh, lo que hizo Lenin con Rusia fue arrodillarse ante su protector y su benefactor. Recuerden que, que los bolcheviques habían recibido financiación del Kaiser Guillermo I, eh, muchos, muchos cientos de miles de marcos. Ahí tenemos a ese tratado de Brevitox, a alguno de los participantes. El segundo por la derecha es el famoso eh, Trotsky. Trotsky que será después el designado por Lenin el líder del Ejército Rojo, el antiguo ejército zarista que Lenin, perdón, que Trotsky eh, transforma el Ejército Rojo y que consigue la obediencia <coughs> perdón, consigue la obediencia a toda la oficialidad zarista porque les amenaza con asesinar a sus familias si no se integran en ese Ejército Rojo y eso es lo que después permitirá que venzan al ejército blanco en la guerra civil rusa. Pero bueno, como dice Rainer Kipling, eso es otra historia, ya llegaremos a la guerra civil rusa, a la creación del ejército rojo. Todavía nos queda eh, el, eh, hablar de la checa hoy, nos queda hablar de los tribunales revolucionarios. Todavía queda mucho para llegar ahí. Pero no adelantemos acontecimientos, aunque también es bueno tener, tenerlos en el horizonte. Pues no olvidemos que después de haber recibido esos cientos de miles probablemente... Eh, más de cientos de miles de marcos eh, alemanes, eh, que son los que mm, posibilitan que el Partido Bolchevique, que es un partido minoritario, no es un partido de obreros, porque apenas hay obreros en, en, en Rusia en esta época, no es un país industrializado, tampoco es un partido de campesinos, agrarios, de, de agricultores, de, de ganaderos, mm, no, es un partido de, sobre todo, agitadores. De, entre muchas comillas, eh, intelectuales de clase burguesa eh, que no tienen contacto con, con el mundo obrero, que no tienen contacto con el mundo campesino. Eh, esta, esta es la realidad del partido bolchevique y el partido bolchevique eh, consigue avanzar gracias a esa financiación, insisto, que recibe del Kaiser Guillermo I de Alemania. Y no olviden también, como tratamos en capítulos anteriores, de ese tren. Que, que los alemanes le pusieron también a Lenin, que estaba en Suiza exiliado, para que pudiera volver a entrar en Alemania y preparar a la revolución de octubre de 1917, de tal forma que la, la nación se desestabilizara y precisamente produjera esto, que es lo que buscaban los alemanes, es lo que deseaban, lo que querían, que Rusia se pues firmara la paz, una paz que, como pueden ver, según acabo de decirles, una paz. Que beneficia en alto grado, y tenemos el famoso tren de Lenin. Eh, esa, esa paz beneficia en alto grado eh, a la a Alemania del Segundo Reich y perjudica en todos los sentidos a, a, a la Rusia, a Rusia. Es decir, eh, lo que quiero decir con esto es que Lenin se comportó como un auténtico traidor para con su patria. Lenin se comportó como un auténtico traidor para con Rusia, porque en esa primera guerra mundial, ahí tenemos a, a, bajando el tren a Lenin, en esa primera guerra mundial miles, miles de rusos habían luchado y habían derramado su sangre, habían muerto por mantener esos territorios dentro de la Confederación rusa, de la Federación rusa. Y Lenin los entrega a, a los alemanes, que eran sus enemigos, hasta bueno, enemigos oficiales de la nación, pero insisto, sus, sus, sus eh, bienhechores económicos y sus eh, sí, sostenedores, y, y les entrega todos los territorios. O sea, eh, lo que quiero decir es que Lenin no da el más mínimo, no da más mínima importancia a todo el sufrimiento y a todo lo que habían luchado los soldados rusos por mantener esos territorios dentro 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 de la de la Federación Rusa. O sea que, bueno, pues esto también nos dice mucho de, de quién es este personaje, Lenin, y de su falta absoluta de escrúpulos y de su legitimación de cualquier vileza, con tal de conquistar el poder, porque no lo olvidemos. Lenin eh, es una garrapata del poder. Lo único que aspira es a, a alzarse con el poder, a mantener, a retener el poder. Eh, ya en, en próximos capítulos veremos también eh, la enfermedad eh, mental que tuvo Lenin a raíz de la NEP. Y ahí tenemos a Stalin, eh, probablemente, sí, o mejor dicho, sin lugar a dudas, su mayor y su principal discípulo. Eh. <coughs> Muchos piensan que el gran discípulo de de Lenin es Trotsky, pero ya explicaremos eh, en qué se parece mucho más Stalin y, y Lenin y la leyenda rosa que los propios comunistas han conseguido eh, que el mundo crea de que en tal caso Lenin es el bueno, ¿eh? es el bueno, es el que tuvo la idea de la revolución para ayudar a los obreros, a los campesinos, a las clases humildes, pero Stalin ya es el malo porque, bueno, fue el que ya... Eh, mató a muchas personas, no dicen a cuántos millones, eh, no dicen a cuántos millones, esto es muy importante. Y este alguien ya pues, creó una, una jerarquía comunista y un Estado totalitario, pero no era eso lo que Lenin quería, no quería. Llamamos las cosas por su nombre. Muy bien. Pues eh, estamos en esta, en esta entrega, en esta tradición absoluta que hace Lenin de su patria, de Rusia, a favor de los germanos, a favor de los alemanes. Y una cosa también nos debe que quedar muy clara: si la Primera Guerra Mundial, que finaliza en noviembre de 1918, y que de la que salen vencedores Gran Bretaña y Francia, y la gran derrotada Alemania, Austria, también Turquía, pero si la Primera Guerra Mundial la hubieran ganado los alemanes, si lo humanes, como hemos hablado en otros eh, eh, programas, si los alemanes el plan Schlieffen que tienen les hubiera funcionado, que era este, cerrar el frente oriental, cerrar los combates con Rusia, porque a Rusia conseguimos que obtenemos de ella su rendición y volcamos todas nuestras fuerzas en el frente occidental contra franceses y contra británicos, porque no olviden que llevan cuatro años empantanados en el frente occidental frente a británicos y franceses, si hubiera vencido, si hubiera resultado vencedora Alemania en la Primera Guerra Mundial, Rusia se habría convertido. <coughs> perdón, Rusia se habría convertido en un mero satélite, en un mero satélite de Alemania. Tenemos las distintas operaciones, las distintas batallas importantísimas de la Primera Guerra Mundial, que fueron auténticas carnicerías, donde murieron miles y miles y miles de soldados eh, y los frentes eh, prácticamente. Eh, no se movieron, no se movieron. Ya lo explicamos en otros programas. Esto se, de, se debió pues, a que las tácticas militares seguían siendo tácticas del siglo XIX, de la guerra eh, franco-prusiana de 1870, pero el armamento que ya se utilizaba, como por ejemplo la ametralladora, el lanzallamas o incluso una especie de mm, rudimentario e incipiente bombardeo, eh, pues. Eh, eso producía una mortalidad espantosa y altísima. Muy bien. Eh, este tratado de Brest-Litovsk del 18 de marzo, eh, perdón, del 3 de marzo del 18, eh, lo, lo que busca Lenin con él es que le libere las manos, que le deje las manos libres en el exterior del país, para ya poderse, poder centrarse en Rusia, en el interior, de cara a, a ese establecimiento de, de la dictadura bolchevique. Ese establecimiento de la dictadura bolchevique eh, tendrá dos características de cara a su implantación muy importantes. El primero es el terror de masas, el terror de masas, eh, y el segundo es eh, que ese terror de masas pasa por el exterminio de sectores enteros de la sociedad, porque son sectores enteros de la sociedad que, según la dogmática, entre comillas también, la dogmática marxista, pues son enemigos del pueblo y han de morir. No hay más. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de esas ejecuciones. Les aviso a nuestros seguidores que tengan un estómago más delicado, que pues, hoy van a salir algunas fotos un poco desagradables, pero bueno, son documentos históricos de primera mano. Son, son documentos históricos de una importancia trascendental porque son fuentes primarias, son fuentes de la época, son fotos reales de la época. Este es el comunismo que se ha vendido al mundo como sinónimo de democracia y como sinónimo de libertad. El comunismo no es otra cosa que eh, mentira. Eh, represión, terror y, y asesinatos, y por supuesto pobreza, claro, evidentemente. Bien, seguimos avanzando. Sí que quiero, antes de, de seguir, eh, hablarles eh, brevemente de la bibliografía que hoy voy a utilizar. Ya saben, la bibliografía que estoy utilizando habitualmente, son tres obras. Si sí, nuestro realizador nos puede poner las obras, eh, las tres, las tres que estoy utilizando en esta sección son las que he estudiado. Eh, eh, las anteriores querido realizador las anteriores de otros programas que, que he utilizado de orlando figues orlando figues orlando figues por ejemplo eh, y la de javier barrecoa como síntesis también de, de orlando Figes, bien un poco así bueno eh, mientras las encuentra nuestro realizador eh, sí que también se podía hablar de estas mmm, que quería utilizar hoy, que son sobre todo eh, la mejor biografía que hay de Lenin, la mejor biografía que hay de Lenin de Stéphane Courtois, eh, publicada en la esfera de los libros, a ver si la puede encontrar en nuestro organizador, Stéphane Courtois, eh, en la esfera de los libros, Lenin, con, con prólogo de Federico Gemero Santos, ahí lo tenemos... Es la mejor biografía que yo conozco en español que exista. Es un grandísimo trabajo y muy importante. Eh, su autor, Stéphane Courtois, eh, es el director, o mejor dicho, fue el director del de equipo de historiadores que recopilaron toda la documentación después de la caída del hundimiento de la Unión Soviética. Y que daría lugar eh, a la publicación de esa obra monumental y que siempre les digo que es una obra de referencia obligatoria, que es el Libro Negro del Comunismo. Pues el Libro Negro del Comunismo, ese trabajo colectivo de historiadores con los archivos de la Unión Soviética, una vez que ésta se disolvió en 1991, Estefane Courtois fue su director, fue su coordinador y ahora como nos recuerdará muy bien, pero que son tres años. Ahí tenemos el Libro Negro del Comunismo, Crímenes, Terror. Represión, la editorial Arzalia, yo se lo recomiendo a todos nuestros seguidores, se lo recomiendo como un libro fundamental porque hace un análisis documental de documentos primarios, no lo que dice un historiador, no lo que dice otro historiador, no, no, de documentos eh, obtenidos de los archivos de la Unión Soviética, eh, país por país, de todas las víctimas que ha producido el comunismo, pues ese... Estefane Courtois, como ven ahí en la portada, es el primero de, de, esos, de esa serie de historiadores. Que por cierto, luego todos esos historiadores que colaboraron en este libro negro del comunismo, todos, todos, recibieron tales presiones desde el campo académico primero y después desde el campo político, recibieron tal cúmulo de presiones que todos se fueron echando atrás, que todos se fueron eh, acobardando, por decirlo en español castizo. Y el que se mantuvo firme fue Estefano Cuctua, que no se arrepintió de la labor que habían realizado. Porque, claro, cuando eh, investigaron toda esa documentación de los archivos soviéticos y sacaron a la luz lo que había eh, y conformaron en un volumen, país por país, la obra de destrucción y de, y de genocidio del comunismo, claro, es que era algo tan 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 clamoroso. Era algo mmm, tan no sé, fuerte, era algo tan fuerte que mmm, ellos, ellos mismos reconocen que hasta se asustaban a sí mismos, claro, porque estaban viendo como distintas piezas del puzzle, país por país, que habían ido encajando y les había, les había producido todas esas teselas eh, unidas estudiadas, investigadas con rigor, con seriedad, con metodología científica, habían dado lugar pues, a un mosaico que, que mostraba la, a la perfección la realidad histórica del comunismo, que se puede resumir perfectamente, insisto, en ese subtítulo de la obra, Crímenes, Terror, Represión. Bien, pues les recomiendo, aparte, ahí está Richard Pipes, La Revolución Rusa, Editorial Debate, mil páginas, mil páginas. Eh, es uno de los mejores libros que hay eh, sobre la Revolución Rusa eh, y es uno de los que he estudiado a conciencia y los que me estoy basando para realizar estos programas. Luego tenemos el de Orlando Figes. Orlando Figes, ahí tenemos La Revolución Rusa, La Tragedia de un Pueblo, editorial Taurus. Eh, eh, y el tercero, es este, este también son mil páginas y el tercero que les recomiendo siempre y también de ellos me estoy sirviendo para elaborar. Eh, los guiones que, que utilizo en esta serie de la Revolución Rusa, el de nuestro querido Javier Barrecoa, catedrático de la Universidad Abat Oliva, del CEU de Barcelona. Esto, eso no estaba en mi libro de la Revolución Rusa, de Editorial Almuzara. Aquí ya estamos hablando de un volumen de unas 300 páginas, 200 y pico, 300 páginas, que es un gran, también una gran síntesis de los anteriores. Cada uno de nuestros seguidores que quiera profundizar, que tenga deseo realmente en conocer, eh, porque en este programa eh, intento eh, que sea um, mediante la divulgación como puedan conocerlo, pero realmente quien quiera profundizar eh, en este episodio que ha determinado toda la historia del siglo XX, toda la historia del siglo XX. Gira alrededor de la Revolución Rusa. Sin Revolución Rusa, difícilmente creo que hubiera podido haber Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? No, porque la Primera Guerra Mundial, dicen muchos historiadores, no, porque la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles de 1919, provocaba ya, eh, sembró las, las bases para la Segunda Guerra Mundial. Sí, 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 pero eso es el Tratado de Versalles del 19, eh, esa Primera Guerra Mundial que termina en el 18. Eh, Todos esos acontecimientos son posteriores a la revolución de octubre del 17 bolchevique. ¿Mm? <coughs> si Rusia no hubiera sufrido en octubre del 17 el golpe de los bolcheviques que se hacen con el poder, probablemente eh, no sabemos qué habría sucedido en la Primera Guerra Mundial. ¿Mm? Es así. No, sabremos, no, no sabemos qué hubiera ocurrido en el Tratado de Versalles. Y por supuesto, eh, no sabemos si habría habido una Segunda Guerra Mundial y de haberse dado una Segunda Guerra Mundial, cómo, habría, cómo se habría desarrollado, cómo se ha, habría ocurrido. Luego, con Orlando Figes, con Richard Pipes, con Stéphane Courtois, con Javier Barrecoa, eh, yo humildemente, humildemente, historiador humilde, me declaro también de eh, partidario. De esa premisa que ellos defienden, ¿eh? de que el acontecimiento fundamental del siglo XX es la revolución soviética. Ustedes piensen también, por ejemplo, en, en lo que supuso el Concilio Vaticano II, segundo, lo que ha supuesto para la Iglesia Católica como cambio, el cambio total que se ha producido desde Vaticano II, y el Vaticano II se niega a condenar el comunismo. 400, esto lo voy a decir hasta el día que me muera. 450 padres, 450 obispos y, y, y cardenales también había, pidieron con un documento firmado por ellos, 450, 450 al Papa Pablo VI que renovara las condenas al, del, al comunismo que habían eh, promulgado los pontífices anteriores. Y como Pablo VI, igual que Juan XXIII, estaban convencidos absolutamente de que el comunismo iba a triunfar a nivel mundial, que la Guerra Fría la iban a ganar no los americanos, sino los rusos, pues había que llevarse bien con los amiguetes comunistas, había que firmar la, la paz con ellos, la paz de Brevlitox II, la paz del Vaticano II II, y había que fumarse la pipa de la paz con ellos. O sea que eh, quien pueda dudar de la relevancia de la revolución soviética eh, y toda la influencia que ha tenido a nivel universal, también no solamente europeo, sino universal, realmente no la valora, pienso, eh, no la valora en, 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 su justa medida, en su justa medida. Bien, esto es la bibliografía que venimos utilizando y ahora la de hoy. La de hoy ese es eh, el tercer volumen de la trilogía de Antonio Escotado, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, el volumen tercero. Vamos a ver. Antonio Escotado es, eh, bueno, ya murió, era un apologista de las drogas, <laughs> para que los que no le conozcan, <laughs> Antonio Escotado, para que vean que no, que no estoy eh, recurriendo a autores eh, tradicionalistas, ¿no? Eh, no, Antonio Escotado era, 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 era un juerguista, era el típico libertino, era un vividor, era un apologista absoluto de las drogas. La mayor obra y la que le hizo mundialmente famoso y, y también que le reportó pingües beneficios fue el Diccionario Enciclopédico de las Drogas o la Historia Universal de las Drogas, publicado en Espasa. Eh, Antonio Escotado es un hombre liberal, un hombre que fue comunista y le tenemos, un hombre que fue comunista, de izquierdas. Eh, pero gracias a Dios estaba de vuelta del comunismo. Un hombre que se, que, que se eh, definía como un ateo, ateo, filósofo ateo. Eh, un hombre que reconoce, filoso, eh, él se reconoce eh, discípulo, de Hegel, discípulo de Hegel. Hegel es el que está detrás del marxismo, igual que está detrás del nacionalsocialismo germano, eh, la, la derecha hegeliana, que por ahí vendrá por Nietzsche. Eh, y la izquierda hegeliana que vendrá después con Feuerbach y con Marx. Bien, eh, también muy influenciado por la leyenda negra de heredada, de por ejemplo, de Ortega y Gasset, de Ortega y Gasset. Eh, Bien, le estoy presentando eh, eh, principalmente las pegas, en las pegas o, o en los inconvenientes de cara a que si alguno de nuestros seguidores quiere leer, yo se lo recomiendo, yo he leído los tres, de, los tres volúmenes de, de Los Enemigos del Comercio, este es el mejor de los tres, también se lo digo, es el mejor de los tres. En este tercero disecciona, eh, aunque comienza ya en el segundo cuando analiza a Marx, cuando analiza a Engels, cuando analiza a Bakunin, pero aquí ya analiza lo que es el comunismo en el poder. Ahí tenemos la portada eh, a unos cuantos amiguetes de, 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 de los clérigos estos eh, actuales, eh, funcionarios eclesiásticos y demás adoradores de, de la izquierda. Ahí tenemos a Trotsky, tenemos a Lenin, tenemos a Mao, tenemos a, a Fidel, no, pues estos al Che, ahí tenemos a este, no me acuerdo cómo se llama, el Moro, eh, Jomeini, creo que es, ya no, yo creo que es Jomeini, ya no, me, no le veo bien. Si sigue bajando, no sé si hay alguno más, que se nos olvide, no. Vale, ya está. Bueno, el análisis que hace del marxismo, tanto a nivel económico, a nivel filosófico, como a nivel histórico, Antonio Escotado y, y después de todos estos antecedentes del personaje, nada sospechoso, nada sospechoso de ser cercano a la causa contrarrevolucionaria que es la nuestra. Eh, no obstante, a pesar de, 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 de todo esto, su análisis en esos tres planos, insisto, filosófico, económico, histórico, es un análisis que puede aportar eh, una serie de, de, de conocimientos y de reflexiones y de datos que merece la pena, que merece la pena que, lo, que, que el seguidor que quiera especializarse, pues, pues, pues pueda, pueda acceder a ellos, ¿sí? siempre y cuando eh, no se le olvide esto, eh, lo que tiene Antonio Escotado en, en su cabeza. Y el otro, el otro, la otra obra es la que les he hablado antes, de Estefane Courtois, que es la, la biografía de Lenin, que sin duda alguna es la mejor. Hay otras, hay otras en español, eh, pero tampoco quiero aburrirles y ni quiero apabullarles eh, hablar con, con 17 libros por programa, ¿no? Que ya nos han dicho muchas veces los seguidores que ni tienen tiempo para leer tanto, ni tienen tampoco dinero para comprar tanto libro. Bueno, estos son eh, los que les propongo para que puedan, quien lo desee y tenga. Eh, la posibilidad de tiempo y, y también económica para poder adquirirlos, pues, pues para seguir profundizando. Vamos allá, vamos a seguir. El terror de masas como forma. Bueno, eso, eso, haré, eso querido realizar, haré de referencia a él después, ¿de acuerdo? A esa, esa obra de Trotsky. Bien. El terror de masas como forma de gobierno, ¿sí? es decir, el terror de masas como instrumento del gobierno no lo inventa lenin. no, no es una creación de lenin. no. esto se crea en la revolución francesa, en la revolución francesa más concretamente en la época denominada como el terror. el terror que va principalmente desde 1793 a 1794. ¿no? retengan la, la, estos datos. La, el terror de masas, el terror como forma, como elemento de gobierno, como fundamento, como basamento del gobierno, se inicia con la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Y especialmente en la época del terror, 1793-1794. No hubo eh, ejecuciones, no hubo terror de masas antes de esta fecha. Desde 1789 se produjeron múltiples ejecuciones. ¿Eh? Ahí tenemos ese instrumento creado por los revolucionarios, la guillotina, para matar más rápido. Para matar más rápido, es así de sencillo. No tenía. Y más higiénicamente, esto del adverbio higiénico o del adjetivo higiénico eh, resulta también un tanto eufemístico, ¿no? Es un eufemismo revolucionario. Pero esta es la realidad histórica. Eh... Bueno, no, no vamos a, vamos, a, vamos a seguir, que si no, me, me, me voy por las ramas. ¿Por qué el terror es desde 1793, la época del terror de la Revolución Francesa, hasta 1794? ¿Por qué no sigue más, por ejemplo? ¿Por qué no sigue más? ¿O por qué no empieza antes? Pues en 1793 comienza ahí la época del terror, porque es cuando ya se hacen con todos los resortes del poder los jacobinos, los jacobinos, que son los revolucionarios por antonomasia, digamos que son los revolucionarios más a la izquierda, más a la izquierda de la convención. Eh, mientras que los girondinos, que también son revolucionarios, que también piensan igual que los jacobinos, que se sientan a la derecha, eh, de ahí vienen los términos izquierda y derecha, provienen de aquí, de la Convención de la Revolución Francesa, los girondinos aspiran a lo mismo que los jacobinos, pero no son partidarios de los métodos violentos, cosa que los jacobinos no es que sean partidarios de los métodos violentos, es que es un modus operandi, el de la violencia, el del terror de masas, las ejecuciones. Y los asesinatos, y por supuesto, no se olviden, torturas y violaciones también, todo va en el, mismo, en el mismo saco. Ahí tenemos nuestro organizador que nos está poniendo una serie de imágenes para que nos hagamos, eh, que son documentos también, <coughs> documentos eh, de primera mano, documentos primarios, para que nos hagamos una idea de, de lo que supuso ese terror revolucionario, que insisto, son los revolucionarios franceses los que lo fundan, los que lo inauguran. ¿Y por qué termina ese terror jacobino revolucionario en 1794? Pues muy sencillo, porque ese año, 1794, 28 de julio, es guillotinado, es guillotinado el principal eh, artífice y el líder de esta facción de los jacobinos, que es Maximilian Robespierre. Maximilian Robespierre, ahí le tenemos. Este señor se cargó a miles de personas, el Comité de Salud Pública, por el fundado Comité de Salud Pública. Eh, ¿Y por qué les estoy contando todo esto? No solamente para que, para que retengan eh, y, 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 y de, um, conserven de una forma muy presente en su mente que los comunistas no inventan nada en Rusia, que lo que hacen es copiar a los, a los franceses revolucionarios, a los jacobinos. De 1789, 1793, sino porque el propio Lenin, el propio Lenin, y esto es de una importancia absoluta, solamente por esto ya merece la pena el programa de hoy, ya está. Cuando acabe esta frase, podemos acabar la emisión, y aquí paz y después gloria. Lenin siempre se declaró un admirador de los jacobinos. Lenin siempre se declaró un grandísimo admirador de los jacobinos y, evidentemente, de, de su cabecilla principal, que era este señor, Maximilien Robespierre. ¿Por qué esto tiene tanta importancia? Porque es lo que conecta las tres revoluciones. Hemos empezado con la revolución marxista que se lleva a cabo en España durante la Segunda República, en especial desde el triunfo fraudulento del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Estamos explicando después, recuerden, si siguen la serie de programas nos pusimos a explicar la revolución soviética en la que estamos, la revolución rusa, la revolución comunista, porque ese es el ideal que tienen todos los revolucionarios españoles de 1936, de 1934, la revolución de Asturias, eh, patrocinada por el PSOE, por los separatistas catalanes de Compañes y por toda la izquierda. Si estamos deteniéndonos en esta serie de programas, en la revolución soviética, es porque este es el ideal que los izquierdistas, socialistas, comunistas, anarquistas españoles de 1934 que no lo consiguen y en 1936 que vuelven a intentarlo, ¿m? tienen el modelo, es su ideal, es su ejemplo, es su mito. Entonces, eh, por eso tiene tantísima, tantísima trascendencia que retengamos en nuestra mente, que memoricemos que los propios soviéticos, los propios bolcheviques, empezando por Lenin, que es su líder, tienen también a su vez como modelo, como ejemplo inspirador la revolución con mayúscula, la revolución con mayúscula que es la revolución francesa de 1789. Y esto es lo que une estas tres revoluciones, revolución francesa, revolución soviética, revolución marxista, revolución socialista. En España en 1934-1936. Esto es fundamental. La secuencia histórica, la secuencia histórica, aunque sean países tan distantes como es Francia de, de, de Rusia o como es Rusia de España, esta secuencia histórica está unida por, una, por un eslabón ideológico. No olviden, no olviden eh, que eh, la toma de la Bastilla el 14 de julio. De 1936 es cuando eh, el, el, gobierno provisional, el gobierno provisional decide reunirse. Ya lo hemos tratado en los programas correspondientes, ¿eh? pero seguimos avanzando. Y eh, ya, verdad, que es muy importante que, eh, que, que memoricen esto, esta información, porque lo importante de los conocimientos históricos, si ustedes querido seguidor que nos, me está escuchando, si usted realmente quiere conocer eh, la historia en profundidad, no se trata solo de que conozca fechas, personajes, eh, reyes, emperadores, batallas, imperios, no, se trata también de que usted conozca que hay una historia de las ideas, porque la, la historia no es otra cosa que ideas, ahí tenemos la, la toma de la bastilla, la historia no es, esto lo digo en mi, libro, en mi libro anterior de la crisis de fe, la descomposición de España, vamos a hacer un poquito de momento umbral, como dice el padre. Muy jocosamente el padre eh, Torres, aquí tenemos de la crisis de fe a la descomposición de España en la editorial Homo Legens, pues bien, <coughs> eh, la historia no es otra cosa que ideas puestas en práctica. Esas ideas no han brotado por generación espontánea. Esas ideas ha habido una serie de personas que las han formulado. Ha habido otra serie de personas... Que las han publicitado y las han hecho llegar a las grandes masas y otra serie de personas que esas ideas son las que han movido su acción de gobierno y su acción de liderazgo a nivel económico, político, cultural, social, educativo, eclesiástico. Por eso es tan importante que veamos este nexo ideológico: la Revolución francesa, la Revolución Soviética y la Revolución Española. Esto da mucha, mucha luz, mucha luz, para comprender. ¿Por qué? Porque la persecución religiosa, la persecución religiosa que se inicia, se inicia en la Revolución Francesa, el genocidio que se lleva a cabo en la región de la Bande, ya en 1793, en esa época del terror, eh, los genocidios, que es lo que estamos hoy empezando a tratar, que llevará a cabo el comunismo en Rusia, desde la implantación de la Revolución, desde el golpe de Estado. Bolchevique de octubre de 1917 y la auténtica, también se puede decir así, el auténtico genocidio en el sentido etimológico de la palabra, el genocidio católico, la mayor persecución de la historia de la Iglesia católica en 20 siglos que se llevó a cabo en España desde 1934, donde se asesinan en la Revolución Socialista de octubre de 1934, donde se asesinan a 34 sacerdotes y seminaristas y religiosos. Hasta las últimas víctimas de la persecución, que serán prácticamente en marzo de 1939, prácticamente a un mes de terminar la contienda, y ya hablamos del obispo Anselmo Polanco, Agustino Recoleto, obispo de, de Teruel, y mártir, además, por haber sido firmante de la carta colectiva del Episcopado Español del 1 de julio de 1937, esa carta que escribió el cardenal primado de Toledo, el Cardenal Gomá, cuando Toledo era la diócesis primada. Y no era eh, pues el hazme reír que se está convirtiendo la diócesis de Toledo, pero bueno, pues esto era carne en la goma. Y él fue el que redacta la carta y el resto de obispos españoles que no habían sido asesinados por el Frente Popular firmaron esa carta. Uno de ellos fue eh, eh, San Manuel González, otro fue el Beato Anselmo Polanco. Vamos a ir avanzando. 20 de diciembre de 1917, volvemos un poquito para atrás, estábamos en marzo del 18, marzo del 18, tratado de de Detox, y ahora vamos a volver a diciembre del 17, ¿eh? tres meses antes. ¿Qué ocurre el 20 de diciembre de 1917? ¿Lo habrán podido ver en la carátula por, esa, por ese escudo que he puesto? Un mes antes, el 20 de diciembre de 1917, un mes antes de que se abriese la Asamblea Constituyente en Rusia, eh, eh, en cuyas elecciones pues los bolcheviques iban a salir muy mal, muy mal parados, Lenin ordena a un bolchevique polaco, Felix Dersinsky, la organización de una comisión especial. Para combatir a los disidentes. Si nuestro organizador nos puede poner alguna foto de Dersinsky, ese, ese es este escudo de la Checa, de la Checa. ¿no? Ese es el escudo de la Checa que aparece también en, en la carátula de nuestro programa de hoy. Y si nos puede poner también alguna foto, ahí tenemos Félix Dersinsky, eh, bolchevique polaco. Eh, hay, ¿Hay alguna foto más para que veamos lo guapo que es? De que tenemos, esta es una de las famosas, de las más eh, divulgadas, y las más populares, ¿no? Pues este señor fue el que eligió a Lenin y le nombró el primer jefe de la Checa, de la Checa. ¿Qué es esto de la Checa? Son las iniciales, el acrónimo, del de, de nombre de toda esta comisión especial para liquidar, para exterminar a la disidencia. El nombre completo es Comisión. Comisión Panrusa Extraordinaria, ahí lo tenemos en, en letra cirílica: Comisión Panrusa Extraordinaria de Lucha contra la Contrarrevolución, la especulación y el sabotaje. Entiendan por qué se sintetizó y se resumió en la checa y ya está. No, 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 porque el nombre se las trae ¿eh? no me se las trae voy a repetir lo que significa Checa en ruso eh, esas iniciales eh, las palabras que que, que, que desarrollo, ¿no? eh, comisión pan rusa extraordinaria de lucha contra la contrarrevolución la especulación y el sabotaje es muy importante esto el término contra contra la contrarrevolución ¿eh? más máximo si nosotros en nuestro canal que si algo tenemos muy claro es que porque somos católicos somos contrarrevolucionarios. Esto es muy importante. Porque somos católicos somos contrarrevolucionarios. Porque el, el orden, el orden es lo propio del catolicismo. El orden que Dios creador ha establecido en su creación, el orden natural, que es la base para el orden sobrenatural. Que Dios, eh, que con la revelación divina, eh, Dios ha unido al orden natural. Mientras que la revolución es la subversión del orden divino, del orden sobrenatural y también, evidentemente, previamente, del orden natural, del orden natural, de la naturaleza y de la gracia. Hay que, hay que, recur, hay que recuperar en la iglesia esa. Unión de gracia naturaleza, ¿eh? porque si no ocurre lo que tenemos en esta iglesia contemporánea, que es una iglesia fideísta, pues es una iglesia protestantizada, luteranizada, porque Lutero era un enemigo de la razón y era un fideísta. Bien, no vamos a entrar por ahí. En la lingüística comunista, en la lingüística comunista, eh, contrarrevolucionario, contrarrevolucionario es todo aquel que no se somete. a ...a la tiranía marxista... ...ya está... ¿Eh? ...como esto de contrarrevolucionario... suena un tanto también... Eh, ...soviético ¿no?... ...y suena un poco así como añejo... ...y de, 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 como... A, ...arcaico ¿no?... una como arcaico... ...sobre todo a partir de la segunda mitad... ...del siglo XX... ...aunque, aunque también está muy presente en los años 30... Eh, ...pero bueno sobre todo... ...a, a raíz de la, del final... ...de la segunda guerra mundial... La estrategia comunista será sustituir de cara a la propaganda, porque hay reconocerle a la izquierda que ella es maestra siempre, ha sido maestra de propaganda, como no tienen ni, la más, mínima, ni más mínimo sentido de moralidad, eh, pues todo vale, ¿no? Ha pues sido sustituido por el término fascista y hoy todo el que no sea de izquierdas es un fascista, ¿no? E incluso a los mismos eh, comunistas. Eh, también se les llama fascistas. Eh, por ejemplo, en España los terroristas de la ETA, que son marxistas, leninistas, o sea, comunistas, se les llamaba fascistas también. Eh, eh, incluso a los musulmanes, cuando hay un atentado islámico, también se habla de terrorismo fascista. Yo, es que es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa increíble. Bien, pues es muy importante que retengamos también y que no tengamos de una manera muy particular en nuestra memoria esta lingüística comunista. ¿no? Y antes de seguir avanzando, recuerden también, unido a este punto, la definición de contrarrevolución que da el Conde de Mestre, un gran contrarrevolucionario francés del siglo XVIII. El Conde de Mestre dice que la contrarrevolución no es una revolución contraria, una revolución opuesta, sino lo contrario a la revolución. ¿Mm? La contrarrevolución, el conde de Mestre, gran contrarrevolucionario francés del siglo XIX. La contrarrevolución no es una revolución opuesta a una revolución contraria, sino lo contrario a la revolución. Entonces, eh, viendo lo que es la revolución, la, la, esa subversión, insisto, del orden natural y sobrenatural, pues la contrarrevolución tiene que ser, evidentemente, lo contrario a esa revolución. No otra revolución de sentido opuesto, no estamos cayendo en una imagen, una imagen especular, dos caras de la misma moneda, del mismo error. Bien, y no olviden también nuestros seguidores que lo más contrarrevolucionario que hay hoy en día, eh, vamos a utilizar también, eh, ahí tenemos al gran conde de Mestre, vamos a utilizar para que les suene su cara, a, eh, por utilizar también algo de nomenclatura postmoderna, ¿no? Postmoderna, porque. ...ya saben que también yo soy muy posmoderno <laughs> ...soy muy a morir... Eh, lo, ...lo más antisistema... ...lo más antisistema que hay hoy... ...es ser católico tradicionalista... ...eso es lo más antisistema que hay... ...que en la propia iglesia te odian... ...te odian, te persiguen, te calumnian... ...te, te machacan... Te, te, ...te hacen todo lo que pueden para hundirte la vida... Eh, ...no digamos ya a nivel político, a nivel social... ...a nivel comunicativo en lo más antisistema hoy, no, ser punk, no es ser un, un punky, eh, no es ser un trans, eh, no es ser, eh, no sé, lesbiana o algo parecido o similar, con todo el elenco de aberraciones sexuales que puedan imaginar eh, ustedes, sino que lo más antisistema, lo más contrarrevolucionario es ser católico tradicional, es decir, es seguir defendiendo y seguir creyendo lo que creyeron y defendieron nuestros antepasados. Vamos a seguir avanzando. La checa, la checa o la checa. Esta checa, insisto, que funda Félix Dersinsky por orden de Lenin, 20 de diciembre de 1917, está unida también con la serie de programas que venimos haciendo. ¿Por qué? Por las famosas checas que también se instalan en España, especialmente, aunque no solo en Madrid y en Barcelona, por esas checas. Eh, pasarán miles de personas que serán torturadas, que serán violadas, que serán asesinadas, incluidos mártires así reconocidos por la Iglesia Católica. Luego, no piensen que no tiene que ver eh, con nuestro tema. Ahí tenemos la Checa 20 de diciembre de 1917, se funda la Comisión Extraordinaria de Lucha contra el Sabotaje y la Contrarrevolución, ...bueno, todo, todo este enunciado kilométrico que les he leído la checa, es que yo no sé ruso comúnmente conocida como la checa sus acciones no tenían ninguna base legal ni judicial o sea estaban totalmente al margen de la ley por encima de la ley y, y la ley eran ellos no la ley eran ellos eh, el, el, el decreto fundacional no se hizo público hasta después de la muerte de Lenin había sido concebida como un instrumento provisional de represión independiente de la justicia independiente de la justicia es decir la justicia les importa un pepino, la legalidad les importa un pepino, y aquí se trata simplemente de exterminar a todo el que no sea comunista. Por supuesto, aparte de exterminarle, eh, vamos a, a arrebatarle sus posesiones. ¿Mm? Esto es muy importante también. Eh, no olviden que toda esta gente del partido bolchevique luego vivían como, como, como. Como rajás, muy bien. Pues la checa, esta checa aquí fundada, se extenderá en 1936 durante buena, durante eh, buena parte de la guerra, por, por buena parte del territorio nacional, evidentemente, en el territorio nacional eh, sometido al gobierno del frente popular. Pero también la Checa será instalada en el resto de países que caigan en las manos de las dictaduras comunistas. ¿Mm? Esto es así. Es decir, la Checa se configura como una institución característica, como una institución, por decirlo de alguna manera, típica, típica, de todas las dictaduras comunistas. Unas las usarán en mayor medida, otras en menor medida, pero es como un ingrediente, es como un ingrediente que forma parte. Eh, pues de, ahí tenemos una de las ejecuciones, por ejemplo, también de que se va a cabo en las checas, ¿no? Bien. Aquí se ha mentido mucho. Aquí se ha mentido mucho. Eh, la implantación de la checa no fue algo, ¿cómo decirlo? Fortuito, fortuito. No. Este servicio secreto que se convierte, que, que esta checa el servicio secreto soviético, eh, su finalidad eh, es implantar, insisto, el régimen de terror de Estado, el régimen del terror de masas que permita a los bolcheviques alzarse con el poder y mantenerse en él. Claro, no se trata solamente de eliminar a los que no piensan como yo, sino de mantener este aparato represivo para que a nadie se le ocurra. El, mayor, el mínimo movimiento de reacción para eh, desalojarme del poder. Eh, aquí tenemos este primer nombre que adquirió con su fundador Félix Dersinsky eh, la checa. Después se denominará NKVD. Así se la conocerá, Ahí tenemos a Dersinsky. NKVD será el nombre de la checa. Por ejemplo, durante los años 30, las grandes purgas, las grandes matanzas de millones de personas de Stalin, eh, hay, hay el, el Holodomor, el genocidio ucraniano que llevó a cabo Stalin, las grandes purgas de Stalin, que mató, nadie mató más comunistas que Stalin, no me cansaré tampoco de decirlo nunca, y de esta época, de los años 30, durante la Guerra de España, durante la cruzada de liberación nacional, señores funcionarios eclesiásticos, yo sé que esto les molesta, no le digo porque les moleste, les digo porque alguien tiene que recordarles que esto fue una cruzada de liberación nacional contra el comunismo ateo, contra el comunismo ateo, en la que vencieron, en la que vencieron los que defendían a la iglesia. ¿Mm? Yo sé que muchos funcionarios eclesiásticos con gorros morados provienen de familias de la izquierda, de familias socialistas. Y claro, como dice el refrán castizo español, la cabra tira al monte. Pero mmm, no se puede estar eternamente escupiendo en la memoria y en las tumbas de los que se jugaron la vida en 1936. Ahí está muy bien, por Dios y por España, por Dios y por España, por defender a la iglesia que estaba siendo exterminada. Por los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los separatistas y los jacobinos de hazaña. No hay que olvidarlo también, ¿eh? los que supuestamente eran eh, republicanos demócratas, que me río de esto. ¿eh? Esto hay que recordárselo a los funcionarios eclesiásticos de las distintas satrapías diocesanas que tenemos en España, porque esta es la historia. Queridos míos, no la pueden cambiar excelsos monseñores, por más que se arrodillen ante el Partido Popular, ante el PSOE y la izquierda, y así nos va. Pero bueno, no, que me cebo, eh. querido realizador, no me saques más de estas cosas, que me cebo y me enciendo y, y, y me dan ganas de. En fin, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, el NKVD, eh. después volvería a mutar de nombre el NKVD, pero es, es todo lo mismo, la Checa o la Checa, el NKVD. En 1954, 1954, vuelve a cambiar de nombre el KGB. Así es como se la conoce más popularmente, sobre todo hoy en día, el KGB. Y la existencia, ahí tenemos el KGB, no, no olviden, eh, Putin estuvo en el KGB, eh, Putin estuvo en el KGB. Pues bien, su existencia continuó: eh, Checa, NKVD, K, NKVD, KGB, aquí le cambiaron el nombre. Eh, a lo largo de las décadas de, de, de todo este tiempo de 70 años de comunismo en la Unión Soviética, pero al final venía a seguir siendo siempre lo mismo. ¿Mm? Eh, cuando desapareció la Cheka NKVD-KGB el 6 de noviembre de 1991. O sea, cuando se derrumbó la Unión Soviética. Ojo, que se derrumbió, se derrumbó por una voladura controlada desde dentro. ¿eh? Pero no vamos a entrar todavía ahí porque estamos empezando los orígenes de la Unión Soviética, no vamos a hablar ya del, del final. Pero fueron los mismos comunistas los que en gran parte hicieron una voladura controlada del régimen para que no les arrastrara con ellos un hundimiento eh, posterior. Un, una mentira que muy común es la de comparar la checa comunista con la Ojraná, con la Ojraná zarista. ¿Qué, qué, ¿Qué era esto de la ojraná zarista? Bueno, pues el régimen de los zares también tuvo su propio cuerpo de policía secreta y se llamaba así la ojraná. Fue fundado en 1866 tras el primer, el primer intento de asesinato, el primer atentado que recibió el zar Alejandro II. 1866, primer intento de asesinato, primer atentado contra el zar Alejandro II por parte de los anarquistas. ¿eh? No olviden que los anarquistas se denominaban comunistas libertarios. ¿eh? Comunistas libertarios. Bien, al final acabarán cargándose al zar Nicolás II. Perdón, eh, siempre me equivoco, es con estos, con estos hombres. El zar Alejandro II acabarán cargándose de los anarquistas. Pero bueno, aquí se funda la hojaná, la hojarana zarista, pero la hojrana zarista eh, en toda su historia estamos hablando de 40, 50 años de historia de la Orana zarista, nunca jamás contó con el número de miembros eh, de miles, de miles, de cientos de miles de miembros con el que contó la Checa, la checa ni por supuesto la Orana zarista, y tenemos el escudo, la hoja zarista de ningún modo tampoco produjo la mortandad. Genocida que produjo la Checa de los comunistas. ¿La hojaranazarista torturó? Sí, pero las torturas comunistas fueron mucho mayores en intensidad y en número. Y la zarista pues yo lo que he estado leyendo en esos libros de historia, además con este último que ha publicado. Estas navidades prácticamente Orlando Fidges, de la historia de Rusia, también ha dicho y al Taurus, eh, no se habla de, perdón, de, de violaciones, de violaciones sistemáticas eh, por parte de la ojana zarista. No digo que no que puede haber algún caso de, o, o incluso casos de violaciones. Eh. No estoy canonizando, no estoy beatificando a la ojana zarista. Lo que intento hacer es que... No se, no se puede poner de ningún modo en plano de igualdad la policía, la policía secreta eh, del Zar, la Ojraná, eh, con, con, con la Checa, porque la, la, la Checa de que tiene otro, otra misión totalmente diferente, totalmente distinta, que simplemente les exterminio de segmentos enteros de, de disidentes. Vamos a seguir avanzando para, para poder terminar en breve. Así que no se engañen con la propaganda comunista, que esta es magnífica y les ha funcionado perfectamente como antes les decía con esa con ese cuadro de Lenin y de, y de Stalin Lenin era el bueno el, el soñador el, el fundador el padre y Stalin era el traidor era el malo no 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 ni siquiera o Marx no tampoco 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 Marx era malo Lenin era todavía más malo y Stalin bueno no sé si era más malo que, que Lenin, pero simplemente Stalin eh, perfeccionó muchas de las cosas, muchos de los elementos y las instituciones y de las intuiciones que están en, en Lenin simplemente. como tiene un poder mucho mayor que el suyo, pues pudo hacer mucho más mal simplemente. Eh, fue Lenin el que creó el aparato represivo terrorífico. ¿eh? Fue Lenin el que creó este aparato represivo de masas. Stalin simplemente lo hereda. Simplemente lo hereda y lo perfecciona. Ya está. No, no hay más. No hay más. La única diferencia, y, 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 y no menor, no menor, la única diferencia entre Lenin y Stalin es que Lenin no se atrevió a liquidar comunista. Ya tenemos a Marx, a Engels, a Lenin, a Stalin. Tenemos a todos ahí. Tenemos a todos. Nos falta, no sé, los, ¿qué nos falta? Los amigos del Papa, ¿no? Nos falta Jordi Evole que ha ido el Papa dos veces a su programa, eh, la, 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 la cadena televisiva más anticatólica que hay en España, que es la sexta, nos falta Hugo Chávez, nos falta Maduro, nos falta Evo Morales. Bueno, Fidel, bueno, no me voy por las ramas. La única diferencia es que Lenin no se atrevió a liquidar comunistas. Eso es verdad. Lenin no se atrevió a liquidar comunistas. El resto sí, el resto sí, ¿eh? El resto sí, pero comunistas no. Mientras que Stalin no es que se dedicara a, a o matar a algún comunista, es que realmente Stalin tenía una grandísima afición a matar comunistas. Esta es la diferencia entre uno y otro, ¿eh? esta es la diferencia. Que esto es un poco también lo que ocurre con Nikita Khrushchev, el, el sucesor de, de Stalin, cuando denuncia los crímenes del stalinismo ¿eh? en, en, en Moscú. Lo que viene a decir Nikita Khrushchev, es que Stalin es muy malo porque ha matado comunistas, pero solamente porque ha matado comunistas. A todos los que ha matado que no son comunistas, pues merecían morir los muy miserables. Esto es lo que viene a decir en aquel discurso Nikita Khrushchev. Es una condena del stalinismo muy sui generis, pero insisto, ahí tenemos Nikita Khrushchev, el, el gran héroe de la batalla de Stalingrado, ahora que se han cumplido el mes de febrero, el 3 de febrero, el 80 aniversario, de la batalla de Stalin, del, fi, del final, de la batalla de Stalingrado, de la rendición del sexto ejército alemán al. Al mando del mariscal von Paulus, eh, bueno, pues Nikita Khrushchev, ya digo, solamente critica a Stalin que matara comunistas, pero se acabó. El resto de personas que mató Stalin pues, no eran seres humanos y merecían morir. Así que el terror rojo bajo Lenin no fue un accidente trágico, no, 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 no se provocó ese terror rojo bajo Lenin a, a causa de la intervención extranjera en Rusia, por ejemplo, franceses o británicos. No, 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 no. Eh, eh, no era un terror encaminado a defender la revolución soviética de esa agresión externa de países burgueses o capitalistas como los que acabo de nombrar, Gran Bretaña, Francia. No, 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 no. El terror es un elemento de gobierno teorizado. Por Marx en el Capital, en el Capital, repito, el terror como forma de gobierno, como elemento de gobierno esencial, está teorizado por Karl Marx en su obra El Capital y está desarrollado. Y esto también es de suma importancia: está desarrollado por Trotsky, León Trotsky, eh, en este libro. Ahora, si sí nuestro no ponemos no el libro de Trotsky, ese es Trotsky. Muy bien, y el libro de comunismo y terrorismo. ¿Eh? Ahí lo tenemos. Este es un clásico: terrorismo y comunismo, el Antikauski, ¿eh? de León Trotsky. León Trotsky, que por cierto murió asesinado en 1940 por orden de Stalin, por esto que le digo de los comunistas, eh, que Stalin de verdad de una afición, una afición la cultivó con esmero de líder comunistas. Bien, en México eh, y, lo, y el que se encargó de acabar con él fue Ramón Mercader, tampoco es casual que fuera un comunista español enviado por Stalin. Bien, no vamos a adelantarnos, aunque, aunque tengamos ganas, no hay que irse por el famoso Piolet que le clavó. Ramón Mercadera en la frente a, a Trotsky en México por orden de, de Stalin. ¿no? Por cierto, que, que Trotsky estuvo liado con, con uno de los iconos feministas, ¿no? la Frida Kahlo esta, que es, que es más fea que... que eh, si nos, si nos, si nos realizaron, pone alguna foto de Frida Kahlo, que es más fea que el demonio. Eh, pues esta Frida Kahlo se lió con, con Trotsky allí en, en, en México. Ahí la tiene, Dios mío, de mi vida, qué estómago hay que tener, qué estómago. Bien, tomo de la biografía de Lenin, que antes hablaba de ella, de Estefane Courtois, de la esfera de los libros, tomo esta cita, la de la esfera de los libros, de Estefanie Courtois, esta dice Lenin. ¿eh? ¿Creéis realmente que podemos salir victoriosos sin utilizar el terror más despiadado? ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Ole, ole, ole! Repito la cita. ¿Creéis realmente, Lenin, eh, a sus seguidores bolcheviques, ¿creéis realmente que podemos salir victoriosos sin utilizar el terror más despiadado? ¿No? Ahí tenemos ya, hoy ha advertido que quien tenga el estómago delicado. Eh, por esas fotos, eh, antes hemos puesto también a esas personas, a esos hombres que fueron eh, condenados a, a, a ser ahorcados. Eh, pues esto, esto es el comunismo, esto es el marxismo, esto es lo que Pablo VI no quiso condenar en el concilio vaticano II, esto es lo que Pablo VI no quiso condenar en el concilio vaticano. En el primer discurso de Dersinsky, de Félix Dersinsky, como ya jefe de la Checa, señaló su función, ¿m? y la función de la Checa, según Dersinsky, en ese primer discurso oficial, era la de establecer la justicia revolucionaria. Establecer la justicia revolucionaria. ¿Cómo se traduce esto? Pues la eliminación física, por supuesto, previa a tortura, eliminación física previa a tortura de las clases sociales enteras que no tienen cabida en la revolución. Esto es lo que hicieron en 1936 en España, los de la memoria democrática, eliminar segmentos enteros de la población y por eso eh, la gran mortandad de sacerdotes. ¿no? ¿Es así? Iban a eliminar por completo, físicamente, al que consideran... El máximo oponente y el máximo enemigo de la revolución, que es la iglesia, especialmente en sus ministros, que son los sacerdotes. ¿no? Bien. La justicia revolucionaria. Esa es la misión de la checa, de la checa. La victoria, la victoria bolchevique, que, que implique, lo que significó que, que la implantación de la revolución. Depende, depende necesariamente, no es un ingrediente, no es, una, no es un elemento ornamental, depende del exterminio de los enemigos. Donde se extermina a los enemigos, se implanta la revolución. Donde no se extermina a los enemigos, no se puede implantar la revolución. Es así. La, la revolución triunfa en Rusia, la revolución marxista, porque extermina a los enemigos. La revolución marxista no triunfa en España porque no consiguen exterminar a los enemigos, no del todo, ¿no? insisto. Eh, 7.000 sacerdotes, seis <coughs> ochocientos, no recuerdo, creo que son 6.832 sacerdotes, eh, 293 religiosas, 12, 13 obispos, si contamos la Amistad Apostólico, ¿eh? y 20.000 mil templos destruidos. No hablemos ya de las víctimas laicas, de las víctimas seglares, de los simples fieles esto eh, es fundamental 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 no hay revolución no puede triunfar la revolución no se establece la revolución si hay la eliminación física ¿eh? previas torturas pre, previa confiscación de bienes de los enemigos de, de, de los enemigos de clase de los enemigos de clase según insisto la dogmática marxista bien. Este fue el motivo por el cual Lenin ordenó la ejecución de los Romanov, de, del zar eh, Nicolás II, eh, y de toda la familia en Ekaterimburgo. Eh. Este fue el motivo por el cual Lenin ordenó su ejecución: la ejecución de toda la familia, eh, también de las tres eh, niñas de, del Zarevich, eh, hasta el perro. Fusilaron los comunistas hasta el perro, hasta el perro, porque era el perro del Zar. También le fusilaron en Ekaterimburgo. Ahí tenemos a la familia del Zar, a todos, a todos, a todos. Bueno, fusilar, he dicho fusilar, pero que los mataron como si fueran cucarachas, casi como si fueran ratas. ¿no? También en 1918, el, bueno, por cierto, también para que vean otra, otro elemento de unión de, la, de, la, de nexos ideológicos entre las distintas revoluciones. Eh, recuerden que la Revolución Francesa en 1793 guillotina, guillotina a Luis XVI. ¿eh? Y lo que empieza a hacer la Revolución Soviética es asesinar no solamente ya al zar, sino a toda su familia. Los revolucionarios franceses guillotina a Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Hay una... Hay una, una Biografía de María Antonieta del gran Stephen Swein, que, que es magnífica, es magnífica, tenemos a Luis XVI. Eh, no vamos a hablar de cuando el Sagrado Corazón de Jesús a su antecesor, Luis XIV, a su abuelo, le había pedido de consagrar a Francia. No vamos a meternos por ahí. Pero bueno, y, y, estos elementos reténganlos, por favor. Revolución francesa, Guillotina, Luis XVI, al rey. Revolución bolchevique, revolución bolchevique, asesinato de toda la familia, del zar y de toda la familia, de Caterimburgo, de Caterimburgo, ¿de acuerdo? En España esto no sucede porque el rey había salido corriendo, Alfonso XIII, como buen cobarde borbón que era, ¿eh? Eh, pues, eh, por cierto, malditos sean todos sus descendientes de Alfonso XIII, porque Juan Carlos I ha hecho un daño tremendo a España y su hijo no es mucho mejor, no es mucho mejor que el padre, la verdad, maldito sea Alfonso XIII, consagró España, ...al Sagrado Corazón de Jesús en mayo de 1919... ...puede que por eso pueda, pueda haberse salvado... ...todo hay que decirlo... ...y también rechazó la, la, la oferta que le hizo a la masonería... ...para ingresar en ella... ...pero como nos metamos en la vida de Alfonso XIII... ...en su vida moral... ...Dios mío de mi vida y de mi corazón... ...la vida moral de Alfonso XIII... ...vamos a dejarlo aquí realizador ...porque esto, esto ya son dos rombos... Do, ...dos y tres rombos... ...para los que son españoles tienen unos añitos... Recuerdan cuando éramos niños y según aparecían los rombos en la tele, que la película un poquito así subida de tono y nos mandaban a acostar. Bien, en Ekaterimburgo eh, los bolcheviques asesinaron a toda la familia Romanov, a toda la familia imperial, a la familia del zar. Y también en 1918 el gobierno bolchevique decide trasladar la capital de Rusia. Estaba en San Petersburgo. Después denominada Petrogrado, y la traslada a Moscú. No olviden que luego Petrogrado también volverá a cambiar de nombre y será Leningrado. <coughs> Leningrado, en esa zona de Leningrado, del norte de Rusia, es donde estuvo combatiendo la División Azul, la División de Voluntarios Españoles 250, héroes, auténticos héroes ante los que hay que quitarse el sombrero. Pues luchó en lo más crudo del invierno ruso, en la zona norte de Rusia, en Leningrado, y ahí consiguieron frenar también a los comunistas, esta vez de Stalin. Pues bien, en Moscú, cuando se traslada en 1918 los bolcheviques, el gobierno allí de la capital, en el número 22 de la calle Lubyanka, que le suene este nombre, la calle Lubyanka, el antiguo edificio. De la compañía de seguros Rosilla se estableció la sede central de la Checa. De la Checa. En su interior, al interior de este edificio, de la calle Lubianka, eh, siempre eh, hubo retratos y un busto de este polaco fundador de la Checa, Félix Dersinski. Ese busto de Dersinski no fue retirado hasta. 1991, cuando cayó la Unión Soviética, la Unión Soviética, en la calle Lubianka, allí en ese edificio se torturó y se segó la vida de miles de miles de personas. En nuestro reserva encuentra alguna fotografía de la calle Lubianka, de la famosa sede. De la Checa, después NKVD y últimamente el KGB. Y vamos a ir terminando. Lo, ahí tenemos la famosa Lubyanka, la famosa prisión, la famosa sede de la Checa, del KGB, del NKVD. Los comunistas rusos, eh, para concluir, crearon nuevos tipos de delitos. ¿no? Eh, in, inventaron, fabricaron nuevos tipos de delitos. O sea, crearon un código un código penal eh, bolchevique, por decirlo de alguna forma. Eh, esos nuevos tipos de delitos, eh, vamos a citar tres. El primero, enemigo del pueblo. Enemigo del pueblo, si se te declaraba enemigo del pueblo, significaba que se acabó tu vida. Sospechoso esto ya es las garantías las garantías eh, 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 procesales ya, ya son de risa entiendan entiendanme por favor si alguien se siente ofendido le pido disculpas comprendo que es un tema muy serio comprendo que es un tema hasta tétrico no que no es para andar tomándoselo con ironía y a broma y riéndose les pido disculpas si alguien se siente ofendido por ello y si alguien cree que me lo estoy tomando a guasa no me lo toma a guasa lo que pasa es que precisamente como es tan indignante, pues como me encienda, y saben los seguidores que soy un hombre de sangre caliente, como me encienda, pues va a ser peor, va a ser peor, así que intento tomármelo con algo de ironía, ¿no? porque también hay que tomarse, eh, la mejor forma de tomarse la propaganda izquierdista es con absoluta ironía, con absoluta ironía, porque como es eh, tamaño o volumen de falsedades, eh, no, no sirve razonar con ellos, porque su nus, como dirían los griegos, su nus, su mente, está completamente pervertido. No digo que estén mejores los de la derecha, ¿eh? pero ahora estamos con esta gente de la izquierda. Pues un tipo de delito, enemigo del pueblo, otro sospechoso, y otro, por supuesto, y esto es un, un timbre de honor y de gloria para nosotros, contrarrevolucionario. Contrarrevolucionario el tipo legal creado por los comunistas que implicaba la pena de muerte la pena de muerte, la condena a trabajos forzados en el, en el temible gulag de Siberia, eh, donde perdieron la vida cientos de miles de personas, eh, es el timbre de honor eh, y es la definición de nuestro canal, eh, de nuestra tertulia total contrarrevolucionaria, del movimiento que nosotros queremos. No crear, sino al que queremos sumarnos y, y al que, con el que cada día contamos, con, con su ayuda, con su colaboración, con su presencia, con su difusión, la contrarrevolución católica frente a la revolución protestante del luteranismo, frente a la, a la revolución política de la revolución francesa, frente a la revolución económica. De la, de, la, de la dictadura, de la revolución bolchevique, frente a la revolución sexual, cultural del mayo 68 francés, frente a la revolución antropológica que hoy estamos viviendo en esta posmodernidad, que es lo único peor que la modernidad, la contrarrevolución católica, también hay que decirlo, y frente a la revolución que estamos viviendo, que es una revolución nihilista, suicida en la propia Iglesia Católica, auspiciada auspiciada por los funcionarios eclesiásticos. Que tienen el poder. Pues frente a todas estas revoluciones, la contrarrevolución católica, como aquellos hombres valientes de la Vendée, como aquellos hombres valientes cristeros de México, como aquellos hombres valientes de la Cruzada de Liberación Nacional de 1936 en España, nosotros seguimos con gran orgullo llamándonos contrarrevolucionarios. Lo que la lingüística comunista era sentencia de pena de muerte para nosotros es una definición, una definición, un modo de vida y un modo de vivir nuestra fe católica y de vivir nuestro ser hispánico hispánico. pues bien, terminamos los primeros en ser arrestados, los primeros en ser purgados, en ser torturados antes de aparecer eh, ante los tribunales revolucionarios. Fue el partido cadete, el partido cadete, partido cadete que era el centro derecha burgués, el centro derecha moderadito, ¿no? Moderadito, pues lo que se eh, bueno, la verdad es que estos cadetes hoy en día serían la extrema derecha al lado del partido popular, porque ya cualquier cosa al lado del Partido Popular eh, es extrema derecha, como el Partido Popular ya es un partido izquierdista absolutamente en todo, es el PSOE azul en todo, pues bueno. Pues este, lo vamos a dejar aquí para, la siguiente, para el siguiente programa y recuérdenlo. En, en los primeros que son purgados, que son los cadetes, el partido cadé, ahí tenemos uno de sus escudos, que son el centro derecha burgués y moderado. Hasta aquí esta noche, este día, queridos seguidores, eh, ahora que nuestro realizador eh, haga todo lo que tiene que hacer y ponga todo lo que tenga que poner. Zunilda María, muchísimas gracias. Desde Chile, gracias por seguirnos en el pasado que no pasa. Mata de Armuña, Salamanca. Gran tierra, Salamanca. Castilla la Vieja. Un fuerte abrazo, Genaro. Alemania, Cristina Martín de, In de la Hinojosa. Muy bien. Pues, Cara, también que, 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 en, que en Alemania. Eh, en aquellos territorios que también pertenecieron al Imperio Español, a la monarquía hispánica, pues también nos pueden seguir desde allí. Un abrazo fuerte, Cristina. Agra Carolina, agradezco infinito el aprendizaje histórico que sobre el comunismo entregan a través de este canal, con bibliografía de consulta incluida, desde Chile. Pues también un fuerte abrazo y mi bendición también para nuestros seguidores de Chile. José María Arrechavala también nos ha hecho un donativo de 10 euros. Muchísimas gracias a ti. Bueno, como sigamos así, y los siguientes de Afonso XIII se convierte y se salve. Manolo tienen más fe. Manolo tienen más fe cabrón. Muy bien. Seguimos. Eh, Silvia, desde Argentina también, un fuerte abrazo. Gracias. Eh... Cruz. Bueno, también un fuerte abrazo, pero gracias por seguirnos. Bueno, Jacqueline, eh, un beso de Cien Azul. sí, sí, tienes toda la razón, Jacqueline. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que, claro, estamos en estas dos series con los Reyes Católicos. Eh, la próxima semana toca ya empezar con, bueno, casi, eh, hay que acabar con el tema de los moriscos y de los judíos, luego el tema de América, estamos con la Revolución Rusa, esto da de sí lo queda de sí. Pero bueno, todos, todo llegará, todo llegará. Muy bien. Isabel, también, gracias a ti por, por, por apoyarnos, por apoyarnos. Aquí, esto es la comunión de los santos, como dice San Pablo, 1 Corintios, capítulo 12, el cuerpo místico. ¿no? La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La monarquía hispánica eh, era un régimen polisinodial formado por, por un, un conjunto de cuerpos, por decirlo de alguna forma, y, y eso es también es lo que somos aquí, o sea, formamos un cuerpo, nosotros y, y ustedes, que son nuestros seguidores. Isabel Alfonso, así que muchísimas gracias. Se me ha hecho súper rápido. Bueno, mira, Pilar, pues ya está. No quiero, no quiero abusar y no, y no alargarlo más. Realizador, como empecemos así, terminamos a, 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 a dentro de tres horas. Me sumo a la cruzada desde Lima. Pues también para Santiago, un fuerte abrazo a esas tierras hispánicas. Vascongadas, auténtica trinchera. Ya lo creo, ya lo creo. Tureano, mucho ánimo, mucho ánimo, mucho ánimo y rezamos por ti. Porque aquello sí que sí, totalmente trincher. Muy bien. ¿Qué toca ahora? A miel, miel y polen de alta calidad. Pues ya saben, ya saben. Eh, los productos eh, que tienen de, de estética, ¿no? que son a los que es aficionado el padre Francisco, por lo cual el padre Francisco parece mucho más joven que yo por esas cremas y esfoliantes que se echa de estos productos eh, totalmente naturales. Eh, de mielonline.com, eh, los productos que tienen de, de frutos secos con miel que son deliciosos, el, bueno, to, todo entren en la página mielonline.com, utilicen el código de descuento sacristía y que sepan que esta familia católica de Extremadura, con dos hijas eh, carmelitas, de la madre maravillas y un hijo sacerdote, un curso por detrás de mí, un curso por detrás de mí, una promoción anterior a la mía, pues eh, son los que nos ayudan también con. con pues económicamente, para que podamos tener este programa, ¿no? Dentro de poco verán, eh, bueno, dentro de poco, a lo mejor de aquí a un, a un no sé si un mes o unas semanas, cómo me van a, a, a traer los Reyes Magos con cierta retraso, un micrófono, un micrófono bueno, como el que tiene el padre Francisco y como el que tiene este, el padre Góngora, que también. Y, y, y el padre Torres, ¿no? Y, y el padre Rodrigo también, y el padre Roy, todos, todos tienen un micrófono bueno, menos yo, que soy el tonto y el feo de, de este programa. Bueno, mieronline.com, mieronline.com. ¿Y qué más nos queda, querido realizador? No se olviden de darle al en me, es decir, al me gusta, ¿eh? Reenvíen, reenvíen estos programas, los del padre Torres, los del padre Francisco, los del padre Góngora, la tertulia de los jueves, este, este programa mío de los miércoles, reenvíenlo a personas que les pueda resultar interesante, que, que, que puedan resultarle útil, que puedan formarse, que puedan aprender, que puedan aportarles criterio, eh, que, que podamos llegar cada vez a más personas. Nosotras, iba a decir nosotras, nosotros no somos divas, no somos celebrities. No aspiramos a, a, a caerle bien, o sea, no, no aspiramos ni a caerle bien a los nuestros, a los no nuestros me refiero a los de arriba, a los de las atrapías diocesanas, o para caerles bien a, a, a los demás, ¿no? No pretendemos eso, no. lo que pretendemos es que la labor que estamos realizando pueda llegar y hacer bien a muchas personas, muchas, muchas, muchas. Y cuantas más personas asumen a la causa de, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo Rey, Cuantas más personas se sumen a esta contrarrevolución, eh, pues mayor, mayor se puede, mayor bien se puede hacer para plantar cara nueva a toda esta locura y este suicidio colectivo que estamos viviendo, tanto dentro de la iglesia como fuera, un auténtico suicidio colectivo. Así que no se olviden de darle al me gusta y de reenviarlo y darlo a conocer todo lo que puedan. Así que vamos ya a concluir, reciban mi bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Viva Cristo Rey. Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización.